Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos algunos ejercicios para preparar la voz cuando necesites hablar en público o hacerlo durante un tiempo prolongado. Comencemos. Al momento de hablar en público es normal que se sientan algunos temores o inseguridades. Por ejemplo, pronunciar mal algunas palabras, que se te trabe la lengua, que no te escuchen bien las personas que están un poco más alejadas, que te salga un gallo, que al final te quedes disfónico o con la garganta inflamada. Estas y otras situaciones pueden evitarse usando la respiración diafragmática, realizando previamente algunos ejercicios de calentamiento y aprendiendo a proyectar la voz. Lo primero es realizar algunos ejercicios de respiración diafragmática antes de comenzar a hablar en público o leer en voz alta. Esta técnica de respiración ya ha sido compartida en uno de los recorridos de aprendizaje de nuestro canal y te dejaré el enlace en la descripción del video. Practicarla correctamente evitará un mayor desgaste en las cuerdas vocales. Ayudará a que se proyecte mejor la voz y te permitirá pronunciar un discurso sin tener que estar interrumpiéndolo innecesariamente haciendo pausas para tomar aire. Ahora pasamos a calentar la voz, lo cual ayuda a prevenir lesiones, a aclarar la garganta, a pronunciar mejor las palabras y a modular bien, es decir, variar el tono, ritmo y volumen de la voz según como sea necesario. Por lo general, muchas personas solamente realizan un ejercicio de calentamiento vocal, y este es, en realidad, perjudicial, y consiste en aclarar la garganta de forma brusca, provocando algo que suena más o menos así. Este falso y nocivo calentamiento, que es casi un acto reflejo antes de empezar a hablar, tanto en público como en privado, es algo que debe evitarse, y mucho mejor si empiezas a realizar los siguientes ejercicios. El primero es estirar el cuello, moviendo muy despacio la cabeza hacia la izquierda y después a la derecha. Luego, de arriba abajo y abajo a arriba, y finalmente, hacia los lados, como acercando las orejas a los hombros. Procura repetir cada uno entre 3 y 4 veces. Lo segundo es preparar las mejillas, tomando el aire por la nariz y así inflarlas, permaneciendo con ellas infladas unos segundos y luego expulsar el aire muy despacio. Y ahora sí, para calentar la voz, vamos a realizar los siguientes ejercicios, teniendo en cuenta que en todos ellos se debe emplear la respiración diafragmática. Para cada uno se va a tomar una gran cantidad de aire y, al expulsarlo muy despacio, pronunciar primero el sonido de la M, luego el de la S, la TS, la R, la BR, PR y, finalmente, un zumbido. Rrr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 
Continuemos con unos ejercicios de vocalización. En el primero se abre completamente la boca y, sin cerrarla, se repiten varias veces las vocales. Recuerda siempre emplear una respiración abdominal. El segundo ejercicio de vocalización consiste en sacar la lengua todo lo que se pueda e intentar hablar de esta forma, puede ser leyendo algo o repitiendo un verso que te sepas. Una variante de este segundo ejercicio es hacer lo mismo con la lengua afuera, pero tocando el labio superior. A, E, I, O, U, 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 A, E, I, O, U. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Suscríbete al canal y síguenos en Instagram. Suscríbete al canal y síguenos en Instagram. Suscríbete al canal y síguenos en Instagram. Y finalizamos con un ejercicio de proyección de la voz. Consiste simplemente en decir la vocal A durante el tiempo que tu respiración así lo permita. Al comienzo lo dices en voz baja, no como susurrando un secreto, sino simplemente como si le hablaras a alguien que está muy cerca. Gradualmente empiezas a aumentar el volumen de la voz, como si la persona se alejara cada vez un poco más. Intenta imaginar cómo se desplazan las ondas de sonido que salen de tu boca. De modo que cuando le hables a alguien que está cerca, estas van a ser muy cortas. Pero si el sonido se dirige a un punto más lejano, tanto la longitud como la amplitud de las mismas debe aumentar. Y así finalizamos este recorrido de aprendizaje donde conocimos algunos ejercicios que nos servirán para preparar la voz cuando necesitemos hablar en público, leer en voz alta o tener que hablar durante un tiempo prolongado. Queda pendiente el recorrido sobre la lectura en voz alta. Esperamos que empieces a practicarlos y que te sean muy útiles para mejorar así tu expresión oral. Cualquier corrección, aporte o interrogante los puedes dejar en la sección de comentarios. Y no te olvides que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales para que nos sigas y aumentemos la población de nuestra comunidad. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.